¡Oye, Germán! ¿Por qué robas de nuevo? ¿Sabes que la policía vigila todos tus movimientos? Digo, todos sabemos que eres... ¡Oye, Germán! ¿Por qué robas de nuevo? ¿Sabes que la policía vigila todos tus movimientos? Digo, todos sabemos que eres un tipo especial, pero no pensé que fueras así de tonto. Debes estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. Estás trabajando con alguien o para alguien. Puedes decirme quién es ahora o hacerme sacártelo a golpes más tarde. ¡Tú eliges! ¿Entiendes? ¡Me estoy quedando atrás! Germán, tienes cero personalidad, pero tu traje es genial. ¿Podemos hablar sobre el diseño? Quizá luego. O sea, se me ha quedado, pero vamos a ver. Buen trabajo, Spider-Man. ¿Averiguaste algo sobre su plan? Lo intenté, pero no habla mucho. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en mucha gente. Pero tú me quieres, ¿verdad, Yuri? Te tolero. Vaya, eso podría ser lo más bonito que me has dicho. Parece que tengo tiempo libre. Quizás sea un buen momento para ver esa máscara. Ah, es MJ. Ah. Hola, MJ. Te levantaste tarde. Recién vi las noticias. Parece que tuviste una gran aventura con Shocker anoche. Sí, estaba más agresivo de lo normal. Como sea, gracias de nuevo por la cena. ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara de la galería? Sí, justo iba de camino al centro Fist para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de esa máscara, es él. Genial, solo mantente al tanto. Como dije, creo que hay una historia más grande aquí. Y planeo ser yo quien la publique. Ah, claro. Entonces, ¿puedo llamarte cuando sea? Sí, cuando sea, como sea. Así que ya estamos bien. Genial. Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. Me vendría bien un refrigerio. El señor Lee suele estar en su oficina a esta hora. Okay,
Otra vez están jugando juegos. ¿Cómo les va, chicos? Este idiota cree que me voy a mudar con mi hija. ¡Eso sería genial! Ella no me lo ha pedido y no va a hacerlo. No iré a ningún lado. No sabes eso. Nadie lo sabe. Bueno, no iré a ninguna parte. Lo prometo. Cuando necesito un empujón, miro cuánta gente ha ayudado a este lugar. Me anima. Si tuviera poderes, seguro no lucharía contra el crimen. Sería una estrella de tele. Yo sería luchador profesional. El mejor truco de la historia. Peter, ¿en qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo, señor Lee. Tengo una amiga, Mary Jane, es periodista. Trabaja en una historia sobre importaciones de arte y encontró esta obra y quería la opinión de un experto y sé que usted tiene un título en... Y esta puede ser la primera vez que lo uso. Muéstrame qué tienes. Interesante. ¿Dónde lo encontró? No estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china antigua. No he visto una en años. Este símbolo de aquí se traduce como demonio. ¿Demonio? Mi padre me leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven. Era aterrador. Peter, escucha. Esa máscara podría estar conectada con gente peligrosa. Mejor que Mary Jane busque otra historia. ¿Cree que está en problemas? No lo sé. Pero ¿para qué arriesgarse? Hola. El símbolo en la máscara significa demon. Realmente asustó al señor Lee. Nunca lo había visto así. Hasta dijo que deberías dejar la historia. Ni hablar. ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que insinúa? No, pero creo que tuvo un recuerdo raro o algo así. Sé que su infancia fue muy traumática. Sí, tiene sentido. Demons, ¿eh? Interesante. Bueno, tengo que empezar a escribir. Nos vemos. Bueno, eso salió tan bien como esperaba. Hoy será un buen día. Ojalá tuviera una silla de ruedas eléctrica. May se quedó con la ropa del tío Ben mucho tiempo. Fue como si él todavía la cuidara. ¿En qué se ha convertido el mundo? Hoy regresó esa linda trabajadora social. Avísame si quieres.
Tengo algo de tiempo antes de que el Doc me llame al laboratorio. Hora de un poco de trabajo arácnido en la ciudad. ¿Te metiste en algo peligroso? Ah, es solo una historia que investiga Mary Jane. No te preocupes, haré que tenga cuidado. Dime que están de vuelta juntos. Estamos hablando. De a poquito. Espero no haber molestado al señor Lee. Solo está preocupado. En realidad me impresiona. Sabía que le caías bien. Admira tu dedicación para ayudar a los demás. Creo que le recuerdas a él cuando era joven. Los dos... inteligentes. Bueno, la admiración es mutua. Tienes un buen jefe, May. Le contaré lo que... Dijiste, te quiero, Peter. Estar haciendo mal. Parece que ya podemos volver a vivir tranquilos, sin fisca a las puertas. Buen trabajo, Spidey. ¿Hola? Peter, habla el doctor Octavius. Ah, hola, ¿qué tal? El cabo Texidor está aquí para una prueba. Lo olvidé por completo. Digo, no lo olvidé como tal, solo... ya casi llego. Estos retrasos se están volviendo costumbre. Vamos, Parker. Sé que puedes hacerlo mejor. Tienes razón. ¿Cómo perdí la noción del tiempo? ¡Ah!
suena cursi, pero eres mi héroe. ¿En serio? ¡Es él! ¡Toma la foto! Ilegal. Apoyo para el Meatpacking District. ¿Cómo funciona? Igual que un brazo normal. Solo piensa que quieres hacer... ¡Sí! Oye. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad. ¡Detente ahí ahora mismo! Este es un equipo altamente sensible. Se acabó. Voy a llamar a la oficina del alcalde. Peter Parker, ¿cómo te ha ido? Hablando del rey de Roma. Señor Osborne. Por favor, ¿desde hace cuánto nos conocemos? Es señor alcalde. Es Norman. Norman. Norman, ¿qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad. Y esta no es tu primera infracción. Pero fueron perdonadas. Por mí. Debí ordenar que confiscaran esto hace mucho. Pero descubrí algo. Gracias por su gran servicio a la nación. Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics, en donde recibirá las mejores prótesis. Sin costo. Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto.
puedes continuar con tu trabajo en un ambiente seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el tipo más listo de todos. No cambiaste ni un poco. Tampoco tú. Oye, Peter, Harry tiene que volver de Europa el próximo año. Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban. Esta es tu oportunidad llamando. Tranquilo. No se llevaron todo. Podríamos empezar de cero. Peter, otra vez. Si no tengo la beca de la ciudad, ya no podré pagarte. Necesito tiempo para pensar. Si fuera tú, buscaría trabajo. Pobre Peter. Quisiera poder ayudar al Doc. Quizá llamar a Harry, pedirle que hable con su padre. No. Norman nunca lo escucha. Incluso casi corta los fondos para sus investigaciones. Hay una de esas estaciones cerca. Iré a ver mientras Harry esté en Europa. Debe haber forma de ayudar al Doc. Pensaré en algo. Spider-Man, the situation's under control. Tenemos un robo a mano armada. Solicito respuesta inmediata en Chelsea. Pero ojo, pero ya. Pero, o sea, ¿es como el otro que sí tiene la solución o no? Y ahora leamos correos del público. May de Queens escribe: usted está lleno de rabia y espero que encuentre ayuda para controlarla. Es muy malo para su salud. Bien, entiendo su preocupación, pero siento que tengo el deber de corregir su confusión. No estoy lleno de rabia, estoy lleno de amor. Denuncio las injusticias, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque amo esta ciudad y quiero que mejore. Lo que escuchan en mi voz es amor y nada más que eso. Vaya, la primera versión de mis lanzadores. Logré mejorar mucho la capacidad de almacenamiento.
Atención unidades, persecución en proceso. ¿Lista para mi blog? Necesitamos oficiales en The Yard. En serio, quiero uno. ¿Entrenas? ¿Me das tu autógrafo? Músculos.